Bob Esponja, una de mis series preferidas, pero hay algo que caracteriza a esta serie: sus personajes variados y con mucho humor. Uno de los personajes más amargados, pero muy reconocido en la serie, es Calamardo, y de él vamos a saber un poco más ahora. Calamardo tenía su propia serie sobre astrología que todavía, de vez en cuando, se ve en Nicktoons TV, que se llama Astrología con Calamardo. Un día, en un episodio, Calamardo menciona su resplandor azulado. Esto era una broma, obviamente. Sobre los cambios de color de Calamardo se puede decir que en los primeros episodios, Calamardo tenía realmente un resplandor azulado, y hasta parece azul en algunos de ellos. Pero en el episodio de la estación 4, él es totalmente verde. Hay 3 episodios en los que aparece Calamardo como cocinero en el crustáceo cascarudo, en reemplazo de Bob Esponja. Pero Calamardo generalmente lo quema todo, por ejemplo, las salmueras. Pero lo hace muy bien en el episodio con Pinche de la Burbuja. Él también cocinó compitiendo con Bob Esponja porque quería ganar el título de empleado del mes, pero finalmente los dos terminan perdiendo. Calamardo odia las medusas. Sin embargo, cuando él intentó conseguir ayuda de Bob Esponja y Patricio para detener el zapping en el episodio 129 de la serie, él sin darse cuenta inventó el atrapa medusas. Calamardo trabajó en el crustáceo cascarudo por años y se sabe que no comió una sola hamburguesa hasta que Bob Esponja le hizo probar una. Luego de una mordida le gustó. La canción preferida de Calamardo es Soledad en menor edad de I. Calamardo vive en una cabeza en la isla de Pascua. Los acres de tentáculos se componen como una unidad de pulpos en el que todos viven en esas rocas en la isla de Pascua. Calamardo toca el clarinete, pero muchas personas en la serie no lo aprecian. Calamardo es realmente de color púrpura cuando no está dentro del agua, según lo ha demostrado en El Soplador de Filón. En el episodio Moriría por la Cangreburger, Bob Esponja hizo para Calamardo un suéter con sus propias pestañas. El agujero para la cabeza fue medido con una sandía. Calamardo compara su gesto con el del héroe, pero demuestra desdén para Bob Esponja. Con todo tiende a asistirle en sus peligros y aventuras. Siempre que Calamardo ríe, su nariz se arruga para arriba. A pesar de su nombre, Calamardo es un pulpo. Roger Bumpas, el actor que dio su voz, Octopus Sword, él dijo que no era muy pegadizo. Calamardo en la versión española es el único, aparte de Larry Gary, en llamar a Bob Esponja por su nombre cada vez que conversan. Arenita y Patricio le dicen ya sea Pantalones Cuadrados o su nombre. Don Cangrejo lo llama Señor Pantalones Cuadrados o Niño Bob Esponja, Mi Bob. Calamardo es claustrofóbico. Eso se revela en Desearle el Pozo, episodio de Bob Esponja, Pantalones Cuadrados. Calamardo tiene un barco móvil, un coche, que se puede ver brevemente en la venda Geeks y Tontos en abril. Sin embargo, lucen diferentes en ambos episodios. Calamardo ha vivido mucho más tiempo al lado de Patricio, pero no se sabe su nombre sino hasta Jellyfish, donde dice: me gustaría pescar medusas con mis dos mejores amigos, Bob Esponja y... Mientras que Patricio contesta, Patricio. Regálame una like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.